tecnología de teletransporte local, algo que la Alianza aún no domina. Eli cree que sus portales están en cadena, igual que nuestro modelo Calabi-Yau, pero no han calculado las ecuaciones de energía residual. Pueden pasar desde su universo, pero una vez que llegan aquí, dependen del transporte local. Si supiera lo que estamos maquinando. Oh, lo siento. Parezco una profesora repipi. Estoy muy contenta de que por fin tengamos la oportunidad de trabajar juntos. ¿Dónde iba? Sí, el doctor Kleiner comprimió el repetidor Zen como nunca se imaginó en Black Mesa. Sabemos cómo utilizar Zen como eje inexpresado, o sea, una onda dimensional para movernos por el mundo fronterizo y volver al espacio local sin tener que atravesarlo. Ah, aquí está Eli. Vale, muy bien. Sigue así. Eli, mira quién estaba en la cámara. Gordon Freeman. Deja que te mire, hombre. Dios mío, no has cambiado nada. ¿Cómo lo haces? La última vez que te vi, te envié a buscar ayuda después de las secuencias de resonancias. No pensé que ibas a tardar tanto en volver. Bienvenido al laboratorio. No es Black Mesa, pero nos apañamos. Con la ayuda de Gordon, esto va a parecerse más a Black Mesa. Desde luego. Los licenciados de MIT escasean en estos tiempos. Habrá que dejar que te quites ese traje y te pongas la bata de laboratorio. Una cosa ya que puedes sacar en claro. Doctor Freeman, ha sido un honor. Tengo ganas de que empecemos a trabajar juntos. Echa un vistazo por ahí. Gordon, me dijeron que estabas aquí. No puedo creer que hayas llegado tan rápido a pie. Creo que ha batido tu récord, cariño. Bueno, se lo merece. Creo que has demostrado saber valerte ahí fuera. No hay nada con lo que Gordon no pueda, a excepción, claro está, de ti.